En primer lugar, para un cristiano a veces es el miedo de anunciar la verdad del Evangelio en una sociedad que parece que tiene otros valores. Muchas veces el cristiano que tiene como valores la vida, la honestidad, la verdad, lo que es justo, ¿cuántas veces por cierta cobardía o incomprensión no defiende la vida, no defiende la verdad y lo que es justo, sobre todo cuando hay intereses que pueden hacer que la persona no actúe según la guía del Evangelio y se acomode en una sociedad que se puede hacer injusta o se puede hacer una sociedad que no siga el camino de Dios? El día 24 vamos a celebrar la fiesta de San Juan Bautista. En esta festividad sabemos que tenemos un ejemplo de valentía como es San Juan. Sobre el miedo, también el Papa nos recordaba que puede venir, en primer lugar, de esta inseguridad de enfrentarnos a situaciones adversas. La segunda es la persecución, y esta persecución es la que está en la vida de los mártires. ¿Cuántos mártires de ayer y de hoy dan su vida por el Evangelio y por la fe en Cristo? Hermanos, hoy en las lecturas teníamos como primera la del libro de Jeremías, que habla el profeta que se siente realmente amenazado por cumplir su misión profética. Él sabe que a veces ser profeta no es decir lo que le gusta oír a los poderosos. A veces el ser profeta es decir la verdad y lo que es el camino justo, aunque no agrade los oídos de los poderosos. Y esta es la situación del profeta Jeremías, que él siente alrededor y dice: terror por todas partes, oigo murmullos de la gente, incluso sus amigos lo abandonan. Pero en esa situación él pone su confianza: el Señor está conmigo, Él me acompaña. Mañana la Iglesia celebra un santo, San Juan Moro. Este era un hombre que tenía un puesto muy importante como consejero de Enrique VIII. Y conocemos cuando Enrique VIII quiere romper su matrimonio, casarse con su amante, y en este contexto pide a la Iglesia que le dé un divorcio, y la Iglesia, pues como no hacía esto pues según el cargo de la persona, sino dice que no. Entonces él toma la decisión de romper con Roma y hacerse el cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y este consejero de Estado, del Estado Mayor, pues no firma esa orden que hace el rey para que todos puedan seguir sus caprichos. Entonces, claro, él era amigo del rey y le quiere convencer de que ceda. Y entonces este gran hombre de Estado se mantiene fiel en la fe y en la doctrina, y entonces envía, como era hombre casado, envía primero a su hija, a la cual quería mucho, es decir: padre, deja, haz caso, ¿no?, y firma esta orden por salvar tu vida. Entonces él viene a decir, ya era mayor, dice, viene a decir: si yo ahora no cumplo todo lo que he vivido y proclamado, ¿qué valor tiene mi vida? Incluso su mujer va con la misma advertencia
Y entonces el santo dice, ¿cuánto podemos vivir juntos todavía? 20 años. Dice, si fuera, vamos a vivir 1000 años, podría poner en tela de juicio la vida eterna. Le hace esta reflexión para que comprenda que la vida no acaba solamente en estos días que el Señor nos da en esta tierra, sino que estamos llamados a la eternidad. Bien, aunque simplemente con este ejemplo nos viene a indicar cómo la persona, el cristiano que se sienta en las manos de Dios no tiene miedo, porque al no tener miedo, o mejor dicho, al manejar ese miedo, en la confianza de Dios le da una gran libertad. Hermanos, por último, aplicando a nuestra situación actual, es lógico que haya miedos, pero es también que tengamos esa capacidad de pensar que cómo actuar en medio de la pandemia. No debemos olvidar la solidaridad de unos con otros. Podemos estar en cuarentena, pero no aislados de las necesidades de los demás. Hay varias maneras en que la sociedad, también la Iglesia, está viviendo y acordándose a aquellos más desfavorecidos. Desde iniciativas de bancos de alimentos y otras iniciativas para ayudar. Como hemos indicado, cada familia también lo pasa. Yo en el vicariato he podido ver cómo cada parroquia, toda la gente de buena voluntad han estado buscando los medios de ayudar y colaborar para que estas situaciones más difíciles se puedan superar, acordándose especialmente de aquellas familias que tienen pocos recursos, muchos hijos que hay que alimentar. Pidamos que sigamos en estos días viviendo el amor, la solidaridad y la confianza en Dios. Y terminamos con estas palabras del Señor: no tengan miedo, confiemos y creamos que el Dios de la vida nos acompaña.